Doctor Javier Garceche, lamentablemente continúan registrándose fiestas clandestinas. Este fin de semana han podido desarticular cuatro de ellas. Sí, si lo comparamos con la actividad que veníamos teniendo antes de las medidas, ha bajado estrepitosamente, pero igual hemos tenido intervenciones que no deberían haberse manifestado, porque es de público conocimiento que ni siquiera las reuniones familiares de 10 personas están autorizadas. Entonces, hemos tenido una actividad bastante importante durante todo el fin de semana, inclusive preventiva, de la Prefectura Naval Argentina, con una destreza criolla en Barrio Libertad, en el que se previó, se notificó a través de toda una investigación que hizo la prefectura de las redes sociales, donde se publicitaba eso, y preventivamente se anticipó al tema. Sí, hemos tenido cuatro intervenciones. A la 1 de la mañana, en Misiones del 740, ¿Qué día? la madrugada entre el sábado y el domingo, 35 personas. Chaco el 1200, 60 personas a la 1 y 20 de la mañana. En Barrio 9 de Julio, 1:30 en el comedor comunitario. Y por último, en el Mirón el 5100 a las 2:05 de la mañana. ¿En qué comedor comunitario? En comedor comunitario de Barrio 9 de Julio. Había una fiesta. Sí, una fiesta organizada que no tiene autorización. Es decir, de hecho, nunca hay autorización porque están prohibidas y suspendidas por los decretos, ¿no? Bien, doctor, así como se dan fiestas clandestinas en domicilios particulares, también a veces se registran irregularidades en bares que no se ajustan a las normativas. ¿Es cierto que la multa es de 4.000 pesos nada más? Sí, hay multas muy bajas, por eso esto ameritó que el gobernador de la provincia remitiera un proyecto de aumento sustancial a la legislatura que está siendo tratado en la legislatura. Esperemos que rápidamente. Aunque yo digo que no debería manifestarse porque siempre apelo al sentido común y a la responsabilidad social de la gente. Indudablemente que, como decía algún político de la Argentina, la víscera más sensible es el bolsillo. Eso contribuiría. Nosotros hemos tenido una predisposición distinta este fin de semana, ya que en el comercio, además de controlar los protocolos por protección civil, hemos implementado, que nos ha dado una mano enorme la policía de la provincia, siendo que por ahí no es de su incumbencia. Nosotros llegamos a todos los locales a las 11 diciéndole que, bueno, se prohíbe el ingreso, el que estaba adentro tiene hasta las 12 y se desalojan. Inclusive, todos los negocios han hecho prueba fílmica de eso para que ante cualquier reclamo lo tengamos, y además trabajamos con nuestras cámaras. Tenemos casi 100 cámaras y trabajamos con las cámaras al respecto. El comercio en general ha tenido un alto nivel de acatamiento, salvo cuestiones muy puntuales, más bien te podría decir en los barrios, pero apuntamos a las fiestas clandestinas, que nosotros entendemos que son en el condicionante que va a terminar con el resultado de contagio, el elemento más preponderante es la fiesta clandestina. Bien, en estos casos de fiestas clandestinas donde se encuentran 60 personas, 100 o más, ¿no es considerado un atentado contra la salud pública en cierta forma? Porque en definitiva salen de ahí y pueden seguir diseminando el virus en caso que lo haya. No tengo usted ninguna duda, y cuando la policía redacta el acta, toda esa gente tiene que comparecer ante las autoridades judiciales en función del 205 y 239 del Código Penal. Claro que sí. Pero también, para mí, más allá de lo legal, es un atentado antisocial. Uno lo que quiere, la verdad que a nosotros no es para nada agradable. A nosotros nos interesaría de que no se hiciera el tema preventivo, pero ante eso se le abre el acta respectiva y están penalmente afectados, digamos. Tendrán que dar las explicaciones ante las autoridades, ¿no? Doctor, si alguna persona quiere denunciar una fiesta clandestina, ¿a qué número debe comunicarse? 911 1551 1172 de Guardia Urbana Municipal o Tránsito, y automáticamente el tiempo de respuesta de comando radioeléctrico está entre 2 minutos 30 a 4 minutos. También tengo que decir de Víctor que durante el fin de semana tuvimos más de 5 casos de falsos llamados. Venimos viendo que indudablemente hay un espíritu adolescente en esto, de no saber dónde se está parado y se llama a los lugares como el 911,
y se llega y o es falsa la dirección o en su caso no hay absolutamente nada. Ya la gente de la policía, los inspectores tienen experiencia, acumulación de vehículos, música alta y demás, y tiene, hay un tiempo de respuesta importante y hemos llegado y no hay nada. Se le ha pedido la disculpa a los vecinos, que por ahí se lo ha sacado de su descanso, pero digamos, instamos a la seriedad, que se denuncie una fiesta clandestina, nosotros a todos y cada una vamos a ir, ¿no es cierto? Pero bueno, es lo que nos toca vivir, indudablemente que hay sectores que no están, digamos, ubicados en tiempo y forma por lo que estamos viviendo, y me parece que también tenemos que denunciarlos a ellos.